Y aquí estamos en un nuevo video de Resident Evil 5. Continuamos con el mambo. Después de entrar al inframundo casi. Y aquí se viene la cámara rápida. A punto. Estamos aquí con estas florecitas. Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Sabía que me acordaba que había un tesorito por ahí. ¿Qué cosa es? Un rubí. Qué lindo, qué hermoso. Veamos qué hay acá. Creo que no hay nada, pero no nos fijamos la vez pasada. No, nada. Ya, aquí estamos de nuevo. No sé por qué, pero me duele mucho, mucho el hombro. Oh, una joya de escarabajo. Tengo la clavícula rota, pero no importaba, sigámosle dándole. Purificador de agua para las flores. Sí, aquí había una... Aquí sí que había un emblema, pero no sé si a este lado o al otro. Al otro, porque aquí no se ve ni madres. Vamos, vamos, démosle la vuelta. Y sí, pues haciéndole un resumen de la cosa. Estas plantitas son el origen del virus. De todos los virus. El virus progenitor que le dicen. Y de ese salió el virus T, este virus. Así que esto es importantísimo. Ahí está el contenedor de Umbrella. ¿Vieron? Me llamaron loco. Ahí está. No sé cuántos son en este capítulo, pero hay que estar atento nomás. Si no, después David del futuro volverá como Terminator desnudo. Desnudo a pescar emblemas. A ver... ¿No había nada más aquí? Creo que no. Además de malos olores, no creo. Vámonos. No sé cómo me duele tanto esto. Para lo que quieren leer, Jefe Brandon. Ve, habla de Spencer. El Spencer fue el fundador de Umbrella, creo. ¿Vieron? Creo que el doctor Marcus lo matamos en el Resident Evil 0. Y la verdad no sé por qué no grabé antes Resident Evil 0. Sí, igual lo tengo. Pero... la verdad no me gustó tanto como el 1. El 1 me encantó, creo que el mejor. O sea... mi favorito siempre será el 5. Este es mi favorito. Por eso lo compré de nuevo, porque es mi favorito. ¿Por qué más si no? Miren que hay ahí, la calaca. Y... pero reconociendo las facultades de cada juego, el uno es el mejor, sin duda. Sin duda un juegazo, de proporciones bíblicas. Pero con el que me lo pasa mejor es con el 5. A ver... pescamos cosas, ya se viene feo esto, se viene
horripilante. Encendamos esto. Hombrola, qué piola, si al tiro te sale el loguito y te suelta todo de una. Seguridad menos uno. 1998, complejo de investigación, extraño. Ahí para que lo quieran leer, yo no quiero dar la chapa en leerlo todo. Si lo quieren leer, vayan haciéndole pausa. Que... a veces no funciona. Take it, Roger. Te voy a dar un huevito porque está mega mal. Thanks. A ver, voy a recargar esta. Recargada y lista para luchar. No hay nada por acá. Ahora que recuerdo, en este capítulo te dan otra arma. Ah, mira, hay otro documento. Un recibo. No. No veo la calaca. Take it. Okay. ¿Qué le iba a comentar? Se me olvidó. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. This is the facility from the picture, no doubt about it. We're finally getting somewhere. Qué miedo, sí, qué tenebroso. Tracer. Ay, no, ahí está la calaca. Lo peor del mundo. Estaba leyendo un ratito. Sí, aquí están los leakers, po. Esos son las calacas, po. Los leakers, oh, telita, man. Que aquí sí que creo que moriré. Los leakers, horripilante, weón. Siempre he dado leakers. Encima aquí están en su forma perfecta, si mal no recuerdo. Un agasajo. A ver. Estoy harto de estas flores. Gracias. A ver si lo rompo, ¿qué dice? Ah, no, no dice nada. ¿Y este? El día de las madres. Le damos cositas. El email. Ya. Acuérdense, si lo quieren leer, el botón de pausa es el indicado. Cresta madre. Mendigos leakers. Likers. ¿Cómo se dirá? Mendigos calaca. ¿Por qué le digo calaca? Porque fue lo primero que se me ocurrió en la mente. Es lo primero que se vino a la mente. Es mala idea matar a los... enfrentarse a los... a los leakers de... de primera. Pero creo que con un disparo de rifle lo matamos al tiro, así que tal vez la podemos hacer. Vamos a intentarlo. El que no arriesga no gana. Yo arriesgo y no gano. Ah, ahí está la cucaracha gigante. Sí, sí. Yo también. Ay, ya no se puede. Sabes que antes no había dado cuenta, pero no puedes volver por tus pasos. Seamos hombres, rompamos el vidrio. Tremendas compuertas. Ay, qué medito. Ay, guarenes. Cabras mutantes. Perros mutantes. Tremendo guaren. Miren el tamaño de ese cuyi. ¿Lo podemos matar? No. Aquí están los mendigos perros. Oh, perrito. Un perrito no muy bonito. No me acuerdo si los leakers eran... Take it, Roger.
¿Cómo se llama esto? Cresta, ya salió. Cresta. ¡Ay! ¡Se movió! ¡Mira! ¡Son súper ágiles! Cresta, no te muevas. Buena, buena. No se murió con un tiro. Cresta, viene el otro. Cuidado. Vámonos. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Nos murieron con... Cresta, nos van a chingar. ¡Muéranse, engendros! ¡Engendros del abismo! ¡Muéranse! ¡Oh, esto! Estos bicharrones, weón. Buena, 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 un corazón de león. Le... ¡Uy! ¡No se morían con un tiro! ¡Qué mala cueva! Ya. ¿Habrá algo por acá? ¿Algo arriba? Nada arriba. Vale, no habrá nada en la jaula. No, parece que no. Solo una muerte horrible. Vamos. No hay nada aquí, nada por allá, nada por acá. Sigamos. Mal negocio. Yo de ti me comería ese huevo, chica. Y ya usó la hierba, no me di ni cuenta. Es mala idea darle la hierba al tiro porque ella no las combina. O sea, las combina, pero cuando es muy evidente. Nada por acá. Escopetita, qué lindo. Mi salvación. Bien, acá hay una roja. Estas me sirven y uy, qué hermoso. ¿Qué tenemos acá? La AKK. Acá, 64. Tú la pescáis, amiga. Uy, lingotes de oro. Encontramos el oro maya. ¿Dónde? Cresta, cámaras. No hay nada más. A ver. Voy a recargar esto. Le voy a dar esto a Shiva, que está media pobretona. Nos fuimos a la verga. Con la escopetita siempre. No queremos sorpresas. Recogemos esto. Se lo doy a Shiva de nuevo. Thanks, partner. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. ¿Para qué hablan, gente? Dice, ¿para qué hablan, Shiva? Y Chris. No hablen de más, por favor. No hablen de más, que estos leakers son... Son... ¿Cómo se llama la palabra? Implacables. A abrir la granada, me puede servir. ¿Y qué arma no ocuparé contra esto? ¿La pistola? La pistola no la ocupo ni jodiendo. Ya, aquí puedo pasar caminando. Pero la verdad quiero matarlo. Pero es más posición aquí esta. Así que caminémosle. Y cuando llegue al elevador, le damos matarile. ¡Uy, qué tensión! Mírenlo, ahí están, son caletas. ¡Ay, justo aquí! Ya. A lo macho, a lo macho. Démosle. ¡Córrele! ¡Córrele, córrele la guaracha! Si te pilla por detrás. Voy a ponerle en modo furia. Buena, le di uno. Buena. Ay. No van a matar. Se lo comió, bueno, menos mal. Buena, buena. Ayúdame. La escopetita, escopeta. Uy. La dejaron fina. Ay, se la plantaron. ¡No vamos a morir, gente! ¡No! Bueno, bueno, bueno. La reviví, la reviví. ¡Muéranse, gente! ¡No! ¡Ayúdame! Bueno, bueno.
Buena, buena. No, estoy vacío. Buena, buena, buena. Muérete, engendro. Uy, qué intenso, weón. Creo que sí quedan más. Creo que he muerto. Vengan, engendros. Buena. Es repotente este rifle, no se muere. Muérete, weón. No se moría, weón. ¡Ay, viene otro! Buena, buena. Desde le podemos dar cuchillazo. Pero está muy lejos, weón. Tres tiros, weón. Vengan. Tengo balas para todo. Debía haberme ido, pero no importa. Yo quería matarlo. Yo me los quería hasta saquear. Vengan. ¿No viene? Ah, tan bugueado ahí. Te voy a ayudar, amigo. Vamos, vamos. Muérense. Muérete. Vamos. Hermanito Licker, amigo Licker. Amiguito, Lickercito. Se cerró la puerta. Recargamos acá. ¡Ay, la abrió! Pensé que no podía hacerlo. ¡Ay, la esquivó, maldito perro! Buena. Muerto todos. Hermoso. Otro corazoncito. ¿Y aquí hay algo? Quería. La verdad es que quería revisar esto a ver si había algún tesoro por ahí. Cresta, sigue el. La música. Ay, no había nada. Pero bueno, siempre quise matar estos malditos engendros, aunque me quedé sin munición. Pero vale, tinga. Vámonos. ¿Tenemos algo? Tengo una roja, si hubiera pescado yo la hierba, estaría más full. Estuvo buena, sí. ¿Vendrán más? Tengo tres tiros. Se lo podría cambiar después. Vienen más. Me estás jodiendo. Ya, cambia. Vamos, muérete. Cresta, vacío. ¡Ah! Vámonos a la verga, no más. No tenemos munición. No fuimos. ¡Ay! No fuimos, nomás no podíamos matar a tanto. Podíamos matar a la primera oleada, pero la segunda ya era mucho. Estábamos vacíos. Necesitábamos una mejor arma. Necesitábamos, no sé. Algo más potente. Pescamos esto. Munición. Pero igual me maté alguno, así que igual cuenta. A ver. Recargamos acá. Le voy a dar esto. Thanks, partner. Tengo un tiro. Acá. Le damos esto. Avancemos. Joe might be here. Puro experimento acuático, son caleta. Y se abre uno, no. Todo famélico, weón. Imagínense lo otro. What have they done?
Iba apreciando al muertecillo. Mal negocio. No tenemos munición. Creo que valimos gente. Se había olvidado esta parte. No debí matar a esos Lickers. No debí matar a esos Lickers. Definitivamente. That's why. Otra cosa mutante. Salió del cadáver que tiraron. Ya lo va a tener modo furia, Shiva. Vamos, vamos. Buenísima. ¡Ay! Pero eso no lo podía esquivar. ¿Cómo esquiváis eso? A ver, a ver. Chiva, chiva, ven para acá, chiva, 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 ven para acá. A ver, chiva. No corras de mí. Chiva, no corras de mí, niño de tu madre. Cuidado. Parece que corre de mí nomás. A ver, parece que venga. Toma, toma. Ahí está, ahí está. Ahora sí, anda. Anda nomás. Vamos de acá, no me gusta estar al frente de esta cosa. Esta es maniática. Tenemos que romperle las patitas. Cuidado. Vamos de acá. Cresta. A ver, tenemos un disparo de rifle. Cresta. Déjame dispararle. ¡Ay, le repo, weón! A ver. Cresta, no me gusta esto. No me gusta nada. Vamos, vamos. La patita, la patita. A la patita. A la patita, la patita. Cualquiera de las dos patitas me sirve. Buenísima. Vamos, vamos. Tenemos que... ¡Apúrate! ¡Toma! Se le ve el cerebro. Vamos, vamos. ¿Tenemos otra? Sí, tenemos dos más, buenísima. Vamos. Creo que son tres, buenísima, cayó de nuevo. Espérale nomás, amiga. Ahí te va otra. Tómate la bruda. Voy a pescar nomás esa. Bácala. ¿Se murió? Mentira. Uy. Ahí dejó munición de escopeta. Buenísima. Vacío. Vacío, vacío. Presta, no lo veo. Déjame dispararte. Presta, cuidado. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esa? Presta, presta. Vamos, una granita. Uy. Le pegaron. Le dieron unos consejos a mi amiga. No, suelta más esas cosas. A ver. Buenísima. ¿Dónde está? Bueno, de acá, hasta el frente. Te quemo esto. Buena, buena. Cuidado. Ahora sí. Vamos, vamos, muérete, 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 muérete. Recarguemos. Uy. Ay, me atacan y se mueren, buenísima.
Vale, vale, me gusta recoger estas cosas, sí. Vamos, Chiva. ¿Qué fue eso? Uy, le pegaron. ¡Mira! No, eso no se puede esquivar, ¿no? Buena. ¡Muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! Buenísima. No, mentira. Recarguemos. ¿Por qué no te mueres, engendro? Le pone las patitas nomás. Creo que si... si no le damos las patitas, no se muere. Vámonos de acá. Vámonos de acá, vámonos de acá. ¿Qué es esto? Estoy lejos. Buenísima. Vámonos de aquí. Buenísima. ¡Hay otro! ¿Lo mató? Buenísima. Vamos, vamos. La patita, a la patita. A la patita, cochinita. ¡Ah, carga! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muérete, maldita! ¡Porque no te mueres! ¡Uy! ¿Esto era insta-kill? Buena, 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 buena. Ya, ya, ya. Vamos a tirarle la última granada, creo que. ¡Muérete! ¡Engendro Leite! ¡Por fin! Menos, por lo menos me dio harta munición. Y se murió. ¡Qué lindo! Adiós, Ian. No me acordaba que salía hasta el año si no hubiera dejado munición. Esta arañita arañona. Nada. Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excella Guillaume. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. Mm-hmm. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. Gracias, Chiva. It's time we get some answers. Y lo hicimos, como la ñonga, supongo. Ah, no, mira, es en todo. No murimos ni una vez. Ojo, ojo, no nos mataron los Lickers. La calaca no los mató, sino que lo hicimos bien lento. U8. Mira, mira, qué curioso. Ah, en 20 minutos había que hacerlo, ¿cuánto? ¿En 10? Pero nada, gente, espero les haya gustado este video. Y si es así, déjenme un like que lo vea. Un like enorme del porte de U8. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse, que se me daría muchísimo. Y nada más, gente, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.